Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Apuntes. Aquí estamos nuevamente reencontrándonos en el 30 de la TDA, 22 del Supercanal HD, y ustedes también lo saben, www.unidiversidad.com.ar. Desde ya los estamos invitando a que si quieren comunicarse con nosotros pueden utilizar nuestro número de WhatsApp, también pueden hacer lo mismo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, X, Facebook e Instagram, nos buscan como Señalú, como Unidiversidad, y de esa manera nos pueden mandar un mensaje. Y vamos a seguir compartiendo las cosas que van pasando en el programa también en nuestras redes sociales. Es importante que estén ahí ustedes del otro lado. El WhatsApp 261-572-7861, ese es nuestro número, para que ustedes, si tienen ganas de mandarnos algún mensaje, decir, aportar algo, por ejemplo, que tienen ganas o alguna inquietud de que tratemos algún tema en especial, lo pueden hacer. Ya estamos con el equipo completo para, digo, por la gente que está detrás de cámara, que ustedes generalmente no la ven, pero bueno, sin duda son parte muy importante de este programa. Así que siempre agradecidos de todo el equipo. Vamos a hoy tocar distintos temas, ¿no? Vamos a tener una entrevista muy interesante que ha hecho nuestra compañera Noelia Delgado con Martín Maldonado, que relacionado con el hábitat sostenible, la inclusión, y obviamente está vinculado con una situación actual que es la pobreza multidimensional que tenemos en el país. Enseguida vamos a estar presentando eso. También vamos a tener agenda porque hay propuestas culturales y de eso vamos a estar hablando. Y ahora nos vamos a meter con una agenda muy interesante que ha tenido la Universidad Nacional de Cuyo en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer, con distintas actividades que se han ido realizando, y una de esas actividades se desarrolló hace algunos días nada más. Muy buena, ¿no? Porque es un aporte de alguna manera en esto de lo que todavía nos queda pendiente en la sociedad, y es básicamente esa igualdad que a veces no, todavía nos cuesta tener a las mujeres, el respeto, y a partir de eso la necesidad de hacer algunas actividades para hacernos que nos respeten un poco más. De eso vamos a estar hablando con Patricia Puebla, que es instructora de karate. La hemos tenido en nuestro programa. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y también con nosotros Joana Matos, que es alumna de karate y está para también hacer una demostración. Bienvenidas a las dos. Bienvenidas también, Joana. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito. Patricia, les cuento, es licenciada en administración, ha estado con nosotros aquí en Chat Económico, pero ahora viene con otra faceta que ya nos habías contado anteriormente, pero bueno, tiene que ver con este taller. ¿Cuál es el objetivo de este taller, Patricia? Bueno, el taller de defensa personal está pensado para dar a las mujeres herramientas que son muy sencillas porque es parte de su cuerpo para defenderse en situaciones de riesgo. Uh-huh. En cierta manera, a veces las mujeres no se defienden porque no saben cómo hacerlo, y lo que lo tratamos de hacer con este taller, que son técnicas muy sencillas, que es de la naturalidad propia que tenemos las mujeres para defendernos, salga también la posibilidad de un ataque. Uh-huh. Nosotros, como siempre decimos, no es que vamos a enseñarles a hacer una película, sino la idea es zafar de una situación de riesgo. Exacto, zafar. Generalmente las mujeres tenemos esto, ¿no? Si no practicamos un deporte, no vamos a un gimnasio, entendemos que por ahí no tenemos fuerza suficiente nosotras de por sí como para enfrentar una situación. Por eso está bueno este tipo de talleres y de formación. Sí, eso es lo que tratamos de mostrarles. Cómo equilibramos en cierta manera la fuerza de quien te ataca con alguien que no hace nunca actividad física. Lo que tratamos de mostrar es cómo usando todo tu cuerpo vos podés defenderte. Uh-huh. Y con técnicas muy sencillas, que es solamente saber cómo moverte, podés salir de una situación de riesgo. El miedo por ahí te paraliza, ¿no? Exactamente. Pero generalmente esto te ayuda un poco a tener más seguridad y saber plantarte frente a una situación de riesgo. Sí, lo primero que hacemos es tratar de trabajar la actitud, que es como nosotros decimos, si están ante una situación de riesgo y deciden defenderse, bueno, hay que defenderse. No es que te quedas a la mitad, que no me acuerdo, que
hay que defenderse. Y primero saber de que muchas veces no tenemos la actitud de defendernos porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces lo que tratamos de demostrarles es que ellas pueden hacerlo y cambiar la actitud. Se nota mucho. Cuando empieza el taller, tiene una actitud un poquito que les da más retraída. Y cuando terminan le pegan a todo lo que cruza por delante. Cuidado, por favor. Cuidado. Patricia, ¿cuánta gente participó del taller? Sabemos que se hizo el sábado, ¿no? El sábado pasado fueron 32 personas las que participaron, todas mujeres. Que fue muy lindo porque muchas de ellas vinieron con sus hijas, la madre, las hijas, las amigas. Entonces también eso facilita mucho el desarrollar este tipo de talleres porque hay cierta confianza con la persona que vos asistís. Claro, tal cual. Es mejor. Es como, digamos, un paso que se acorta, ¿no? En esto de empezar a hacer la actividad. Porque también cuesta por ahí entrar en confianza. Sí, 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 cuesta, pero bueno, ya te digo, a medida que vos te das cuenta que lo podés hacer, que no es tan complicado, que son cosas muy simples y que salen de la propia naturalidad que tenemos, bueno, la gente se anima. El año pasado también ustedes hicieron... Sí, 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 nosotros venimos también, haciendo talleres. Talleres de defensa personal, también lo hemos hecho con los chicos de primer año de las facultades. En su actividad física saludable está la posibilidad de hacer también un taller, ese ya es mixto. Y bueno, lo que buscamos es eso, dar herramientas muy sencillas. Bueno, esto fue el sábado pasado en el marco de esta agenda relacionada con el 8M. ¿Tienen pensado durante el año también volver a realizarlo? Digo porque la gente obviamente le va a despertar interés a ver si pueden tener algún tipo de información o en qué momento por ahí consultar, ¿no? Claro, nosotros generamos también una agenda de todo el año donde estos talleres se repiten. Ahora en junio tenemos otra serie de talleres y bueno, de acuerdo a cómo trabajemos con el club, que seguramente con el éxito que tuvimos el sábado, van a pedir que a lo mejor en el tipo de mayo o a fines de abril se haga otro taller de mismas características. ¿En el lugar fue en el club de la Universidad Nacional de Cuyo? Sí. Sí. Esa fue, digamos, la sede donde se llevó adelante esta... Sin duda es es una especie de capacitación también porque nos ayuda, ¿no? Y mucho. Sí, porque aparte no solamente es la práctica, sino saber dónde golpear. Por ejemplo, es decir, yo me quiero defender, pero no sé dónde pegarle para que le lastime o que al menos lo detenga. Si yo le pego en los pectorales a una persona, no le hago absolutamente nada. Entonces, ¿dónde estás ubicado? Los lugares más vulnerables, que no depende del tamaño, de la fuerza, que les puedas pegar y los lastimar. Toda la parte de cara, por ejemplo, es clave. Sí. Nos han pegado en la nariz y sabemos lo que nos duele. Exacto. Entonces, lo que es nariz, lo que es ojo, lo que es el mentón, acá la parte de atrás, las orejas o la sien, son lugares muy fáciles para una persona que no sabe de ubicarlos. Porque en el cuerpo se te complica, pero en esos lugares que duelen mucho, que son muy efectivas, ya sabes que ahí puedes pegar. Bueno, vos decías, Patricia, que fueron muchas mujeres con sus hijas, ¿no? Sí. Me parece que está bueno también transmitir eso de a nuestras hijas, decirle, bueno, es necesario por ahí tener este conocimiento de reserva, ¿no? Para cualquier tipo de situaciones que se pueda generar. Eso, ¿no? es justamente, si se te presenta una situación de riesgo, bueno, saber que puedes contar con esta herramienta y poder salir de ello. Y lo otro que también generamos ciertas pautas o tips para más o menos evitar la situación de riesgo, porque la primera defensa es evitarla. Sí. Entonces lo que nosotros le hacemos mucho hincapié es en que uno no tiene que andar tan distraída por afuera, sino viendo lo que pasa alrededor de ellos. Es decir, a veces uno camina hacia el riesgo y no se da cuenta que lo está haciendo. Sí, porque es una cuestión de actitud de nuestra que a veces nos pone más vulnerables, ¿no? Exacto. Mientras más vulnerables sea... distraídos, no sé, se me ocurre pensar, mucha gente que anda con un auricular y no se da ni cuenta de lo que le puede estar sucediendo alrededor. Exacto. ¿No? O que anda con el celular mirándolo y tampoco registra lo que está pasando a su alrededor. Y mientras más vulnerables aparezcamos a las demás personas, obviamente somos más factibles de que nos ataquen. Sienten que ventaja sobre esa situación. Sí. Bueno, Patricia, yo les voy a pedir que me hagan alguna demostración, ¿no? A las dos, a Joana también, que ha decidido no hablar, Joana. Dice, no quiere hablar, pero bueno, ella va así, pero sí va a demostrar junto a Patricia cómo es esto de al menos algunas técnicas que nos cuentes como para ir teniendo en cuenta, sobre todo para romper el hielo, para aquellas que están viendo del otro lado, que digan, bueno, me animo cuando haya un próximo taller en la universidad o de pronto algún taller por ahí en la zona donde están, ¿no? Porque también en los municipios, en los clubes de barrio, por ahí hay algunos tipos de talleres o cursos de defensa personal y por ahí aprovechar esa situación también. Exacto, para que se animen, sobre todo los municipios generan muchos tipos de esos talleres. La misma Federación Mendocina de Karate tiene este tipo de talleres en otros lugares, entonces...
A lo mejor si estás en el sur, estás en el Valle de Uco, bueno, tenés otra instancia donde puedes ir. También, también, sí. Y es muy bueno, es válido tomarlo. Bueno, yo me voy a parar, vamos a hacer espacio, vamos a decirle a los que nos están viendo, vamos a correr un poco el silloncito para que ellas tengan el espacio y puedan hacer la demostración. Vamos, bueno, yo me voy a sentar, Pat. Bueno, yo no tengo flexibilidad. No tenés ganas de hacer nada. No, tengo poca flexibilidad. Bueno, tendré que hacer un par de, más que uno, varios. Para... Bueno, una de las cosas que tiene el taller es que no depende tanto de la edad. Lo pueden hacer personas mayores, gente joven, que a lo mejor nunca hace actividad física, también lo puede hacer. Bien. Y nosotros partimos desde la naturalidad. Es decir, cuando uno, por ejemplo, te tienden a atacar o algo así, lo primero que uno trata de hacer es levantar sus brazos y cubrirse para que no te ataquen. Sí. Que es una posición típica de defensa. Desde esa posición típica de defensa, nosotros pasamos a una situación donde nosotros terminamos atacando. Ah, claro. Por ejemplo, cuando viene Joana, yo haría esto comúnmente. Sí. Fíjate que mis codos, que son zonas muy duras, no importa si practicas o no actividad física, las rodillas y los codos son muy duros. No nos van a doler, pero a la persona que le peguemos le va a doler. O sea que puede ser utilizado para la defensa sí o sí. Totalmente. Claro. Lo podemos usar. Entonces, cuando ella viene, yo directamente subo. Ah, ahí. Bien. Es este movimiento. Los dos brazos que subían para defenderme, ahora uno se va hacia arriba. Para pegarle a la persona que te está atacando. Que te está atacando. Y la idea justamente es que nosotros equilibremos la defensa, porque no hacemos esto, sino que hacemos todo el golpe de abajo hacia arriba y vos fíjate que mi cuerpo me acompaña para pegar. Claro. Entonces esa es la idea, que yo vaya equilibrando la diferencia de peso que tenemos. Hay situaciones donde te agarran. Es muy común que nos quieran agarrar. Exacto. El pelo es un riesgo para las mujeres, ¿no? Sí, mira. Es muy común que te hagan esto, ¿no es cierto? Sí. Lo primero que hay que hacer es no tironear, porque uno tiende a hacer esto. A escaparse. Y te duele más. Claro. Entonces lo que hacemos es apoyar la mano y empezamos a girar. Ah. Mirá la mano de ella. Claro. La tengo que soltar porque pegó para que le estaba doliendo. La mano se dobla completa. Hace este movimiento. Fíjate, la mano va doblándose. Claro. O sea que ese movimiento del atacante es ventaja para nosotros. Es ventaja. Y no necesitas mucha fuerza, solamente necesitas girar. Y la mano, no importa el tamaño que tiene, entra a doblarse. Claro. Eso es muy típico, el agarre. El otro... te agarra. Nosotros cuando nos agarran, ¿qué hacemos? Tiramos, miramos para siempre otro lado. Siempre escapar. Evitar eso, ¿no? Claro. Al menos en ese instante. En este instante nosotros queremos escapar y nos tiramos a ir. Y estamos así, el que tiene más fuerza me lleva. Claro. Entonces la idea es que en lugar de irme, yo me tengo que acercar, que es lo que no hacemos nunca, claro. Querer acercarnos. Lo que yo hago, me acerco y mi mano tiene que salir por donde ella tiene menos dedos. Ah, ahí nomás tratar de zafar de esa situación. Entonces la importancia es hacerlo lo más rápido posible. Aparte me dobla la mano. Dobla su mano y mi mano sale. Muy bien, y ya muy me bien. Puedo ir. Sí. Esos mecanismos, igual que el ahorque, que es muy común que nos quieran ahorcar. Sí. Ahí tenemos dos opciones. Una muy sencilla, que si no te animas a la otra, que te voy a mostrar enseguida, lo único que haces es levantar tus brazos lo más alto posible. Cuando yo levanto, mis hombros presionan sus manos. Ah. Y lo único que hago es esto. Ah, claro. Y me voy. Y si te tiene muy agarrada, si ¿cuál me es la opción? Muy agarrada, igual puedo hacer esto, pero si no puedo hacer esto. Lo agarro para que no se me vaya y esta mano va al mentón. Claro. La cabeza siempre conduce al cuerpo. Así que si yo muevo la cabeza, el cuerpo se va con su cabeza. Claro. Sí. Y aparte se entiende que no está preparado para esa actitud tuya. Exacto. ¿No? Para esa acción. La ventaja que tenemos es esto, que no esperan que nos defendamos. Claro. Entonces, la primera ventaja es eso. Yo, fíjate que en todos los casos trato de acercarme, no me alejo. Eso es lo que tratamos de romper en el taller. Acérquense, no le tengan miedo. Y además, con esa actitud los vas a intimar, ¿no? Se entiende que ellos están esperando siempre que vos trates de huir, no de enfrentarlos. Exacto. Bueno, una de las cosas que, según los estudios que nosotros hemos estado viendo, es que cuando vos ya le haces frente, esa persona que elige al azar cualquiera para atacar, dice, no, me voy con otra que sea más fácil. Entonces, el presentar... Difícilmente se queda atacándote. Exactamente, difícilmente se queda atacándome. Entonces, ese es un mecanismo que yo tengo de defensa común. Si ellos me agarran las dos manos, también, en lugar de tironear, me acerco y levanto las manos. Vuelve a salir por esto. Claro. Por más la parte que tiene fuerte, más libre. Por la parte que tiene menos dedos. Exacto. Si yo tiro para abajo, acá tengo muchos dedos. Y generalmente ese es el instinto, ¿no? Tirar hacia abajo.
Claro, acá fíjate que ella me agarra así. Yo lo que hago es tirar hacia arriba. Y lo importante es que mis codos se peguen a mí para que me den fuerza. Y el movimiento es seco. Ese es otro mecanismo que tenemos. Y lo otro, cuando estamos muy cerquita, tenemos las rodillas. Las rodillas, que es lo que siempre también de alguna manera aconsejan usar, ¿no? Exacto. Codos y rodillas, cuando estamos en una posición muy cerca, es importante utilizarlo. Entonces, cuando yo estoy cerca, lo que tengo que hacer también, si yo me alejo y quiero pegar rodillas, va a ser imposible. Claro. Entonces, como estoy siempre cerca... Siempre cerca. Siempre cerca, me apoyo, porque eso es lo otro importante. Cuando no tenemos equilibrio, apoyémonos. Claro, sí. Porque si no, también corremos riesgo de caernos. Y lo que tenemos que evitar es que nos caigamos. Entonces, lo que agarramos es ahí... Y el movimiento mío es como que yo la rodillera me termino arriba de la cabeza. Entonces, es esto. Claro. Este movimiento. Claro. Mientras que lo traigo, le pego. Y se entiende que le va a doler. Se entiende que le va a doler porque le estamos pegando la boca, claro, al estómago. Tal cual. También podemos pegar la zona baja, pero tienen cierto, por decirle, unos minutos donde él todavía tiene reacción. Le va a doler, pero tiene unos segundos que nos puede seguir atacando y si tiene un cuchillo nos va a cortar. Ah, claro. Entonces, un mecanismo donde duele inmediatamente, en lugar de pegar a la zona baja, es pegar a la parte interna. Vos dijiste una palabra clave, cuchillo. ¿Cómo hacemos para tratar, de, si alguien viene con un cuchillo, por ejemplo, en la bueno, mano? Bueno, con un cuchillo nunca tenés que ponerte enfrente. Lo que nosotros hacemos cuando él viene con un cuchillo es sacarnos afuera. Este movimiento, la mano no la tengo que soltar, la que tengo el cuchillo. Y lo que trato de hacer es presionar para que quiebre las zonas donde son fáciles. Claro, yo acá tengo codo. De tal manera el codo que si yo presiono, claro, todo cae. Y puedo seguir presionando. Uy, dijo. Joana está haciendo realmente una atacante muy... Lo está haciendo bien al papel. Eso es otro mecanismo, es decir, en este curso nosotros no entramos con armas, que sería un curso como de segundo nivel. Claro, pero digo, también es real que tal vez no tiene intenciones de hacerte daño, pero es intimidatorio el cuchillo y lo quiere usar para una eso. Botella. Una botella. Una botella rota también es intimidatorio porque la ves. Entonces lo importante es no quedarme frente a él, porque obviamente vas a tratar de hacer esto. Claro. Entonces lo importante es que yo cuando lo vea me corra. Tratar de neutralizar ese movimiento de neutralizarlo. De ataque. Por eso ya esto es más avanzado porque lo que yo hago es... Tomo el brazo desde allá y lo giro. Claro. Siempre chiquito, que es donde yo tengo fuerza. Si yo la estiro mucho, no tengo fuerza. Patricia, por ejemplo, muchos te dicen, bueno, comprarte una picana o usar el famoso gas pimienta. ¿Eso lo mismo tiene posibilidad, por ejemplo, rocías el gas pimienta y lo mismo tiene posibilidad de atacarte igual? Lo que pasa es que... Porque a veces no sé si le da directamente en la cara, ¿no? Con el gas pimienta y lo otro que te puede pasar es que vos lo presiones y por el viento te caiga vos. Te caiga vos, claro. Y eso es súper doloroso. Entonces, a veces el gas pimienta termina siendo contra a lo que vos querés defenderte. Claro. Tenés que saber muy bien cómo tirarlo, usarlo. Cómo usarlo y muy cerca. También, si no querés el gas pimienta, los desodorantes pueden servir. Sí. Yo soy de llevar el desodorante en la mano cuando me bajo en alguna parada de micro que no hay nadie, agarro mi desodorante. Bueno, eso va a los ojos directos. Entonces, también te produce lo mismo porque tiene alcohol. Entonces, también claro, te arde los ojos que lo que intentás. Que en ese momento lo disuadís. Y tu idea, como nosotros decimos, es siempre detenerlo para poder salir corriendo. Claro. No y pedir quedarme. Ayuda siempre, ¿no? Bueno, en el ayuda nosotros decimos una cosa. No pidan nunca ayuda, auxilio, socorro, porque no sale nadie. Ah, ¿no? No, lo más común es pedir o decir fuego, fuego, y la gente por curiosidad sale. Ah, en cambio, cuando vos decís ayuda, bueno, socorro no y demás, la gente tiende no me voy a meter en problemas, claro, se queda en su se casa. Se queda en su casa. Entonces es importante también ver con qué palabras jugamos cuando queremos que la gente nos ayude. Claro. Igual cuando nos estamos gritando, nosotros podemos estarnos defendiendo. Sí. Es decir, más allá de esta defensa, puedo estar pegándole, puedo estar tratando de sacármelo encima y a la vez tengo que estar gritando. Claro. El taller te permite tomar esa, lo decíamos recién, ¿no? Te permite tomar por ahí la iniciativa, la confianza, porque volvemos a lo mismo. Por ahí en ese momento, obviamente a uno le da miedo y generalmente tiende a o salir corriendo o a quedarse quieto. Me parece que el taller juega un poco a eso, ¿no? A tener esa confianza como para enfrentar la situación. Exacto, esa es la idea. Es decir, que no te quedes paralizado. Porque paralizado ya te golpearon. Lo que nosotros tenemos que evitar es que nos toquen, que nos agarren. Por eso te decía, la primera actitud es evito. Si ella me quiere agarrar, yo lo que tengo que hacer es tratar de moverme, de moverme, de moverme. Claro. Que no me agarre. Cuando ya me agarró, empieza la defensa. Claro. Entonces es clave, cuando ella se acerca mucho, yo que me trate de ir. Cuando ya estamos en la situación donde me tengo que defender, la decisión es me defiendo.
Patricia, vos que estás en esto hace tiempo, ¿no? Sí. ¿La gente va, consulta porque ya tuvo un ataque o va por una cuestión preventiva? Tenemos las dos cosas. Alguien que ha pasado por una situación así, que obviamente se nota mucho cuando empezás en la práctica. Porque tiende a no acercarse, tiende a que no las agarres mucho. Entonces te das cuenta de que esa persona ha sufrido ya una situación donde o la han asaltado, o la han agarrado o algo así. Hay otras personas, como en este caso, que muchos de ellos, nosotros hicimos una encuesta después de finalizarla en el taller para ver por qué se habían acercado al taller y qué cosas le interesaban o se les complicaba. Y una de las cosas que nos dicen es que la situación hoy día está compleja. Claro. Entonces las mamás asistieron al taller con sus hijas para que sus hijas tengan herramientas y poder defenderse. Una cuestión preventiva. Totalmente preventiva. Muy bien. Bueno, Patricia, muchísimas gracias a vos, gracias muchísimas gracias a Joana por esta demostración. Obviamente en un próximo taller las vamos a volver a invitar porque está bueno refrescar esto y yo les pido que en cuanto tengan, digamos, ya una agenda armada o se enteren por ahí de en los mismos municipios que por ahí ustedes pueden tener contacto, nos cuenten para que nosotros Perfecto. Lo compartamos con nuestros televidentes. ¿Les parece? Sí, totalmente. La idea es esta, darle a la sociedad instrumentos que necesita. Muchísimas gracias, Patricia. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias también, Joana Matos y Patricia Puebla, bueno, haciendo esta demostración de defensa personal en un taller que ya se hizo durante el fin de semana en la Universidad Nacional de Cuyo en el marco de las distintas actividades que se desarrollaron por el 8M. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.